Seguimos acá en otro día para azar y en la noche de hoy tenemos entrevista con Ariel de la banda Chehuelche, banda que estuvimos conociendo acá en otro día para azar y que hoy Ariel nos va a comentar un poco más sobre la historia de la banda, el presente y el futuro de Chehuelche. Los dejo entonces con la entrevista que le hicimos a Ariel de la banda Chehuelche. Lo tenemos del otro lado a Ariel, de la banda Chehuelche, a quien por supuesto le agradezco el tiempo para esta entrevista. Y en principio, Ariel, ubícame un poco en los comienzos de la banda, cómo se gestó el sonido que hoy conocemos como Chehuelche. Bueno, antes que nada, muchas gracias a vos, Débora, y a todo el staff de Otro Día para Hacer por darnos un espacio en su programa para contar un poco de qué se trata esta banda. Chehuelche nace un 3 de marzo de 2019 y está integrada por Juan Bruno Basualto en guitarra, Sebastián Figueroa en batería y quien les habla, Ariel Basualto, en bajo y voz. Arrancamos los primeros ensayos con una preproducción de un demo de dos o tres temas, pero nos gustó tanto el sonido que se logró en el estudio que seguimos trabajando otras canciones y en agosto de 2019 pudimos grabar nuestro primer disco en el estudio Mezclarte de la ciudad de Cutralcó, provincia de Neuquén, y tuvimos la suerte de que sea editado el 23 de enero de 2020 por el sello Icaros Music Argentina. A la hora de componer las canciones, Ariel, ¿cuáles son las temáticas que a Chehuelche le gusta abarcar en cada uno de sus temas? Y en la temática de las letras, nosotros damos un mensaje regionalista de la tierra de donde venimos. Nosotros somos nacidos y criados en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, y bueno, nuestro mensaje es abierto hacia todo el país. Nos aguantamos a cantar lo vivido por nosotros a lo largo de este camino, ¿no? Como quien dice, contando vivencias, cantándole a nuestra gente, a nuestra tierra, nuestra familia, nuestros amigos, diciendo en canción lo que muchos callan y a veces también hasta bajando línea a problemas sociales e incluso ambientales. Contame un poco, Ariel, ¿en qué momento de Chehuelche los agarró la pandemia? ¿Cuáles eran los pasos que estaban dando en ese momento? Y habíamos arrancado bien este año. Bueno, el 23 de enero había salido el disco a nivel nacional, había sido editado, y el 24 de enero nos presentamos en Playas Doradas junto a Tributo a la H, Tributo Hermética, y Claudio Marcielo. Era la primera fecha del año. Después seguimos el 14 de febrero, estuvimos tocando en Neuquén Capital, presentando el disco también. Y la última fecha que pudimos hacer antes de que pase todo esto fue el 29 de febrero en Auditorio Este junto a Ricardo Diorio, que le pegó una escuchada al disco y bueno, y ahí nos invitó a poder presentarlo allá, ¿no? Y bueno, y ahí ya habían fechas para también para concretar en Río Colorado, en Puerto Madryn, Bahía Blanca, nuevamente en Neuquén Capital y bueno, nuestra propia ciudad, Plaza Winkle también. Bueno, así que bueno, nos agarró en todo eso, nos frenó bastante, habíamos arrancado muy bien con lo que es la presentación en vivo, pero bueno, ya se irá a pasar todo esto y podremos volver a los escenarios y a mostrar a Chehuelche en vivo como lo veníamos haciendo. Algo que le vengo preguntando a todas las bandas desde que comenzamos con las entrevistas en este periodo de pandemia es cómo se imaginan los recitales del futuro, post pandemia. Una vez que se levante la cuarentena, ¿cómo se imaginan ustedes que serán los recitales? ¿Cuáles serán las medidas que van a tomar para poder viajar a otra provincia, otro país? ¿Cómo se imaginan, si es que lo pensaron, que serán los recitales posteriores a la pandemia? Y sin duda habrá que ir acostumbrándose a cómo vengan las medidas y todo para poder hacer un recital. Y las primeras fechas creo que van a ser muy, muy contundentes y muy esperadas, ya que tanto músicos como público también están esperando que se vuelva toda, como quien dice, la normalidad. Pero igual se va a ir de a poco acomodando todo hasta poder volver y disfrutar de una buena fecha con buen pogo y bueno y asistencia también de todos los amigos y la gente que está deseando volver a revivir un recital de su banda amiga o de la banda que sigue, ¿no? Ojalá que pase pronto todo esto y vuelva a ser todo como antes. Una vez que se levante la pandemia, ¿qué es lo más inmediato que va a hacer Chehuelche en cuanto a lo musical? Lo primero que tengan pensado hacer una vez que puedan comenzar a moverse con normalidad luego de la pandemia. Y lo primero que vamos a hacer seguramente va a ser grabar el nuevo disco de Chehuelche. Si va todo bien va a ser para septiembre que queremos grabar. Ojalá se acomode un poco todo. Ya en junio habíamos arrancado con los ensayos
Y bueno, este tiempo que estuvimos en la casa, como quien dice, en cuarentena, hemos compuesto varias canciones con mi hijo, Juan Bruno Basualto, guitarrista de Che Huelche, y bueno, le hemos dado forma allá a 12 canciones, que las empezamos a ensayar en, como te decía, en el mes de junio. Y así que va a ser lo primero que vamos a hacer después de salir de todo esto, es grabar el nuevo disco, y que si va todo bien va a ser editado en febrero, marzo del año que viene. Y bueno, así que nos encontró, como quien dice, trabajando desde casa, pero trabajando igual para Chehuelche, y bueno, para uno no quedarse, ¿no? Y seguir en actividad, o sea que no nos frene todo esto que está pasando. Y creo que sí, de a poquito, trabajando de a poquito, todo se puede llegar a dar. Ojalá que se acomode todo, como te decía también. Te agradezco, Ariel, por la buena onda y la buena predisposición y, por supuesto, déjanos las vías de contacto para que todos aquellos que están escuchando puedan acercarse a la música de Che Huelche. Bueno, muchas gracias, Débora. Gracias a vos, bueno, a todo el staff de Otro Día para Hacer. Y bueno, a la gente que está escuchando el programa y a los metaleros que se lleguen a interesar por ahí de escuchar la banda, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Che Huelche, Gente Bravía. Y también pueden escuchar el disco completo en todas las plataformas digitales. Un fuerte abrazo para vos y bueno, toda tu audiencia. Pasaba Ariel de la banda Che Huelche, a quien por supuesto le agradezco la buena onda y la buena predisposición para esta entrevista. Y por supuesto vamos a escuchar la música de la banda. En primer lugar el tema que se llama Tiempos Nuevos, pegadito, Un Canto para mi Nieto. En tercer lugar Nunca es Tarde. Y por último escucharemos la canción que se llama A Paso Firme. Thank you.
Comparto